hace el debate muy arduo, vota y por fin acuerda que es procedente y lo eleva a la comisión permanente. La comisión permanente, igual ahí puede el imputado comparecer, puede designar su abogado, puede pedir uso de la palabra para objetar, para observar ese acuerdo de la subcomisión de acusaciones constitucionales que considera procedente a lo denunciado. Después de esa defensa, la comisión permanente resolverá lo que corresponde. Imaginemos que resuelve que es procedente, recién ahí lo regresa al nivel de la subcomisión de acusaciones constitucionales para que se haga la investigación correspondiente del antejuicio durante 15 días, en donde el imputado tiene el rol principal, protagónico, de ofrecer prueba. Inclusive él tiene que ser citado a una audiencia pública para ser examinado por cada uno de los 25 congresistas que integran la subcomisión de acusaciones constitucionales. Y tiene su abogado, en este caso, que ya pasó, Palomino Manchego, hacer uso de la palabra por todo el tiempo que quisiera y con réplica y dúplica y todo lo que pudiera. Y después de eso, es que recién la subcomisión nombra un delegado congresista para que haga el informe final de la investigación de la subcomisión de acusaciones penales, informe final que recién se pronuncia si se va a acusar o no al denunciado constitucionalmente. Supongamos que el acuerdo fue que se lleve adelante la acusación, se eleva el expediente a la comisión permanente y de nuevo en la comisión permanente, en donde ya hay una acusación aprobada por la subcomisión, el imputado puede defenderse en persona, hablando sobre hechos y vía la defensa técnica sobre derecho y hacer uso de la palabra y lo que corresponde para que después del debate y con réplicas y dúplicas y todo lo que en derecho se estila, la comisión permanente recién acuerde si aprueba la acusación proyectada por la subcomisión de acusaciones constitucionales. En la hipótesis que apruebe este acuerdo de la subcomisión, nombra la comisión permanente una comisión acusadora de tres congresistas o cuatro para que sustente la acusación oralmente ante el Pleno del Congreso. En el Pleno del Congreso, de nuevo se cita ahora ya al acusado. De nuevo se cita a su defensa. Inclusive se habla por el reglamento que puede hacer uso de la palabra durante 60 minutos, 60 uno y 60 el otro durante 2 horas. Y después de esa defensa comienza el debate intraparlamentario entre congresistas, el pro y el contra, y por fin la votación. Y solo cuando haya la mayoría respectiva, el Congreso aprueba o no la resolución acusatoria de contenido penal. Señores, eso es el antejuicio. Y esa resolución acusatoria es la única que delimita el rol de la fiscal de la Nación. Y esa resolución acusatoria es la única que delimita el rol del juez supremo y de la Sala Penal Suprema con todos los San Martínez dentro. En este caso, señores, no ha habido nada del antejuicio. Lo iba a haber, por lo que me escuchen. El día 12 de diciembre, a las 7 y 12 de la mañana, la fiscal de la Nación formuló denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Denuncia constitucional por el delito de rebelión, por el delito de conspiración a la rebelión, por el delito de abuso de autoridad y por el delito contra la paz pública, por 4 ilícitos penales. Ese era lo pertinente, la denuncia constitucional. Pero no era pertinente que ya tuviera un detenido durante 7 días, porque el 7 fue detenido, el 8 se aprobó la detención policial ilegal, delictiva, y el 12 se estaba planteando la denuncia constitucional. Es decir, se estaba por realizar doble trámite en paralelo. Uno de antejuicio ante el Congreso y otro ante el Poder Judicial. Eso jamás, eso jamás.
Sí, Patricia Benavides Vargas. Sí, Juan Carlos Checkley y Soria. Sí, César San Martín Castro. Jamás hay un procesamiento paralelo ante el Congreso y ante el Poder Judicial simultáneamente. No, porque el antejuicio es previo al procesamiento penal. Por eso se llama antejuicio, autorización de procedimiento penal que el Congreso le da al Ministerio Público y al Poder Judicial. Muy bien, se planteó ese lunes 12 la denuncia constitucional. Llegó al seno de la Subcomisión de Acusaciones Federales. ¿Y qué hizo este órgano sesgado? Archivó esta denuncia constitucional porque dijo que se le había sustraído la materia. ¡Qué imbéciles estos congresistas de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales! Porque no hay sustracción de la materia si no ha habido antejuicio. No hay sustracción de la materia porque ningún organismo del país le ha sustraído la materia, les ha arrebatado les ha robado la materia. La materia es que ellos se tenían que pronunciar si es que Castillo, con esa inofensiva lectura de su mensaje a la nación, pueril, descabellada, ha cometido los cuatro delitos denunciados. ¿Y quién le ha sustraído la materia? ¿Los Williams? He ahí el sesgo, he ahí el maridaje de policías, fiscales y jueces en organización criminal. Porque simultáneamente a esta denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que lo ha resuelto el 12 de diciembre, sustraída la materia. También la misma fiscal de la nación con doble sesgo, es decir, con dolo doble, el domingo 11 había pedido a William Zapata, al de Ajomarca, al de Putis, al de Chavín de Huanta, que el Pleno del Congreso levantara la prerrogativa del antejuicio y le quitara la inmunidad al presidente ya detenido. Y fíjense, domingo 11, José Williams convocó a sesión del Pleno a las 5 de la tarde. No comenzó la sesión a las 5, pero sí en horas de la noche y yo no sé qué hora del amanecer. En una sesión del Pleno toda borrascosa, se acordó levantar el antejuicio. Entre comillas, levantar el antejuicio. ¿Qué? Es que el antejuicio que lo regula, lo instituye, lo establece una norma constitucional, lo puede levantar entre gallos y medianoche un pleno del Congreso, ni aunque vote por unanimidad. No existe ese trámite en ninguna norma jurídica del Perú. Que el trámite del antejuicio tenga que ser borrado de la Constitución y solo el Pleno del Congreso lo levante en una sesión dominguera. Entonces, ¿para qué el antejuicio? Si el Pleno en una sesión por una mayoría simple lo puede quitar. No, señores, el antejuicio no se puede borrar ni con toda la Corte Suprema por unanimidad. El antejuicio no lo puede levantar ni todo el Consejo de Ministros de la Dina Boluarte usurpadora. El antejuicio no lo puede levantar ni los 130 parlamentarios juntos, unánimes, en una sesión de domingo, ni de lunes, ni de martes, ni de miércoles, ni aunque sesionen hasta el viernes. El antejuicio es una exigencia normativa constitucional que solo se levanta con el trámite completo que he referido. Solo se le levanta con el trámite final en donde se haya permitido la defensa al imputado y además con el adicional de su defensa técnica. Pero aquí le levantaron el antejuicio, entre comillas, mediante una sesión sin trámite de antejuicio y le levantaron la inmunidad. Y ese mismo domingo, ojo, lo oficiaron la respuesta a la fiscal de la Nación. Y la fiscal de la Nación, ¿qué hizo con ese antejuicio? Levantado, entre comillas,
inconstitucional, ilegal y delictivo. Delictivo, porque esta es la mano torva del Congreso con policías Colchado y con fiscales de la Nación, Benavides Vargas, y con jueces supremos Sheckley Soria y San Martín Castro. Actúan organizadamente, se tiran la pelota de taquito y producen el delito que están produciendo, un concurso real de ilícitos. Porque, fíjense, se dictó la detención preliminar judicial el 8, al día siguiente de la aprehensión de los Colchado al presidente. Es decir, rapidito, al día siguiente dictó la detención preliminar de 7 días. Pero como se vencía el 13, como se vencía el 13, este mismo juez, Juan Carlos Sheckley Soria, amplió los 7 días a 2 días más. ¿Por qué? Porque ya había recibido la investigación preparatoria abierta por la fiscal de la Nación y porque ya había recibido el requerimiento de prisión preventiva en virtud de esa investigación preparatoria. Por lo tanto, este juez no solo prevaricó dictando detención preliminar judicial de 7 días, sino que prevaricó ampliando a 2 días más la detención preliminar judicial, y eso se vencía el 15, y el 15 le dictó prisión preventiva de 18 meses. Gravísimo, porque para pedir prisión preventiva, la fiscal de la Nación tuvo que haber formalizado investigación preparatoria de acuerdo a ley. Y ella no podía acusar a nadie, no podía abrir investigación preparatoria, no podía pedir la detención de nadie, en este caso del presidente de la República, porque el artículo 117 le prohíbe. Solo puede acusarse durante el mandato al presidente por los 5 casos que les he referido y ninguno de ellos se había producido. Ninguno. Ninguno. Y aún habiéndose producido los 5 o alguno, tuvo que haber realizado el antejuicio para lo que les he dicho, exige el numeral 100 al final de este antejuicio, que el fiscal ni el juez se excedan de lo acordado por el Congreso. Y como aquí no hubo antejuicio, no hubo ningún acuerdo del Congreso y por lo tanto ni se han excedido, ni han reducido los términos, sino se han zurrado, porque al no haber antejuicio, ellos han producido, como cualquier fiscal provincial, lo enlodaría al presidente y lo detendría mediante un colchado, con supuesta flagrancia. Señor, y como ven, el día 15 de diciembre, los hechos imputados fueron el 7, o sea, en 8 días ya tenía el presidente Castillo detención preliminar por el juez, ya tenía detención preliminar confirmada por la sala de César San Martín Castro. Ya lo tenía. Es decir, corren a toda velocidad cuando actúan con sesgo. Corren cuando el delito debe rendirles frutos. El delito es prevaricato, porque no pueden realizar una detención preliminar ni una prisión preventiva ni confirmar en segunda instancia si es que no ha habido el antejuicio, porque el antejuicio se realiza por todo delito. Soy Elma Hilario, directora del canal Perú Camachi Prensa Alternativa. Si te gustó el video, regálame un me gusta. También puedes suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Si te gustaría apoyar al canal, puedes hacerlo a través de Yape, PayPal, Western Union. Lo que hagamos hoy tendrá eco en la eternidad. Ñujanchis, ruas hanchis kunan, uyarikunga, hanakpachapi.